Muy buenas, gente. Volvemos con Black Desert y en esta ocasión voy a hablaros de otras vías de capitalización del océano. Durante un tiempo he estado hablando sobre rutas, técnicas. Cada una comprende a qué nivel tienes de skill, qué tipo de barco usas, cuál es tu objetivo, si capital o corbaria. Y claro, toda esa información es compleja de asumir, porque cada uno tiene que comprender qué tiene y qué puede hacer con ellos, qué cualidades tiene y qué puede hacer con ellos. Cualidades me refiero a medios, más bien medios que cualidades. La cualidad del trueque solo requiere una, paciencia. Pero ¿qué medios tienes? ¿Qué nivel tienes de maestría? ¿Qué tipo de barco tienes? ¿Y cuál es tu objetivo? Los medios. En esta ocasión voy a hablaros de uno, el básico, el principal. Llamémosle la génesis del trueque inicial, el que siempre existió, solamente que yo le he dado una vuelta de tuerca y he creado nuevos mecanismos. Primero os voy a comentar cuál es el que yo he desarrollado. Técnicamente, los objetos level 4, hay una cuantía en cada rotación. Vale, vamos a trabajar como si solo existiese una rotación. Tenemos una rotación al día, una. Tenemos 12 islas de media, porque a veces hay dos islas que no aparecen de nivel 4, aparecen de otra cosa. En cada rotación tenemos 12 islas, aunque hay 14 objetos level 4. Tenemos 12. En cada isla hay 6 objetos. Tenemos en total 72 objetos level 4. Me explico. En la rotación entera, en todas las islas, hay 72 objetos. 12 islas, cada una con 6 objetos. Muy bien. Sin embargo, el dinero, esto, es random totalmente. Y a veces tenemos 7, 8 y no muchas más. Lo máximo que podemos tener es 13. Pero el 13 lo quitaron, creo, porque lo cambiaron a corbario. Así que no es posible que te aparezcan 13 islas de dinero. Tienen que ser como máximo 12 islas de dinero y una de corbario. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Que te aparecen level 5, pues dos son corbario. O sea, esos son los trueques, por así decirlo, lo más normal, lo más común, lo que más veces ocurre. Dos islas que antes eran de dinero, ahora son de corbario. Otras tantas son de trueque oceánico, que también es dinero, pero es en el océano. Y al océano no se sale. Aún no sé en qué momento es recomendable salir al océano. Pero si os ponéis a salir al océano, con los costes que tiene, no lo vais a poder cubrir. No vais a poder pagar ese nivel de persuasión. Entonces, al final la cosa se nos queda en, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se acabó. 10 islas en costa con dinero, ¿vale? Que estos objetos se compran o bien para vender el objeto o bien para venderlo por corbario. Son 10 islas por 200 millones, perdón, que digo, por 20 millones. Son 10 islas por 20 millones. Son 200 millones. Sin embargo, para llegar a esto, tenéis que desembolsar el doble de persuasión. No tanto, pero sí bastante. ¿Por qué digo el doble? Porque ya gastamos persuasión en coger los level 4. Cogiendo solo los level 4, si os acordáis, tenemos 72 millones. Si lo multiplicamos por 2 millones, tenemos 144 millones en level 4. ¿Vale? Y son 72 trueques por 11.789. Es esta persuasión. Prácticamente el millón entero que tenéis. Por eso solamente cogemos unos pocos level 4. Y el resto, recargas, las recargas que vamos pillando por ahí, que son indispensables.
a lo largo del día es una cuantía X. La cuestión es la siguiente. Los level 4, todos los level 4 dan un dinero de manera inmediata. Si queremos incrementar, multiplicar ese capital, lo que se hace es coger level 5, sacrificando más persuasión de la que ya gastamos inicialmente, para ganar más dinero. Esto a niveles bajos es muy costoso. Coger level 4 y luego transformarlo al level 5 cuesta mucho, cuesta mucha persuasión. Entonces eso nos lleva a la génesis de los trueques que os voy a relatar ahora. Pero bueno, terminando la parte de los level 4, la mecánica que yo instaure es: coge level 4, amásalos y luego véndelos. Y vas a acabar con un depósito de este tipo, lleno de levels 4, ¿vale? Aquí tengo 3.300 millones. Tengo 3.600, pero es que 300 millones son el depósito. Se quedan aquí, no se venden. 3.300 millones es dinero para el bolsillo. ¿Cuánto tardé en hacer eso? 3 días. Tal cual, 3 días. ¿A cuánto sales? A 1.000 millones al día. Hoy es, estoy grabando este vídeo en viernes. Significa que desde el, si lo diré, desde el reinicio, porque yo siempre vendo todo esto antes del reinicio, desde el miércoles hasta el día de hoy, o sea, el capital del miércoles, el capital del jueves y el capital del viernes, aquí está, esto, he salido a 1.000 millones el día, es perfecto, está muy bien, 1.000 millones diarios. Entonces la mecánica es esa: reúne level 4, vende level 4. ¿Cuántos level 4 al día tenemos? Bien, he puesto el ejemplo de que solo tuviésemos uno, pero realmente tenemos 3. Por ende, tenemos 72 por 3, son 216 objetos level 4. Si tuviésemos 4 rotaciones por Makuto, 72 por... No, sí, 72 por 4, por 4. 288. Esto lo multiplicamos por 2 millones. Y solo en level 4 ganamos 576, ¿vale? Como no siempre cogemos todos los level 4, porque hay unos que están en Poreperia, a ver, hay unos que están por la zona de Poreperia, no los cogemos, pues esa persuasión la dedicamos a coger los level 5 de las inmediaciones o a recargar, y no cogemos los level 5. ¿Sabéis? Eso es lo que he estado relatando a lo largo de ciertos vídeos. Funciona, es un mecanismo que funciona. Quizá un día no saques 1.000 millones, saques 800, pero es que al día siguiente, como ya no tienes que recargar tanto, sacas 1.200. Al final, acaba la cosa en que en 2 días ganaste 2.000 millones. 1.000 millones días, si lo queréis dividir 50-50. Hay que recargar y es productivo vender level 4. Es más productivo vender level 5, pero a niveles bajos es muy difícil porque consume más persuasión. Por eso mismo dije, vended level 4 y no paséis a level 5. Conservar esa persuasión que no gastáis en level 5 en recargar objetos nivel bajos. Y estos niveles bajos los gastáis en level 4. Y los level 4 los vendéis y veréis el ingreso de capital. Ese es mi sistema. Es bueno. Como yo estoy subiendo nivel porque hago muchos trueques, me puedo permitir cada vez más coger más level 5, lo que me permite más capital. Al día, en 3 trueques hay 1.600 millones, ¿vale? En 4, 2.000 millones. Es lo que hay al día en trueques oceánicos. No se puede más de 2.000 millones en trueques oceánicos diarios, y no se pueden hacer con unos niveles de trueque, de maestría de trueques bajos. Hay que subir más maestría para cada vez coger más objetos. Entonces, sabiendo todo eso, que es un resumen de todos mis vídeos, pasamos con lo que es la génesis de los trueques. Los trueques es preparación en el tiempo. Yo lo he matizado como ingreso diario efectivo, cuánto puedes ganar al día. ¿Cómo lo puedes simplificar en tiempo? ¿Qué es más cómodo? ¿Qué da más beneficio? Es todo lo que he estado relatando a lo largo de mis vídeos. Pero si hay una palabra que define los trueques, es
beneficio a largo tiempo, a largo plazo. Para eso voy a poner el ejemplo de la cocina imperial. Cuando nosotros vamos a hacer entregas imperiales, tenemos como objetivo entregar, por ejemplo, paquetes, digamos, de cerveza. Un ejemplo. No sé si es un buen ejemplo. Fabricáis cerveza y os piden 50 paquetes y cada paquete se fabrica con 50 cervezas. Hasta ahí se entiende. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuánta cerveza queremos fabricar? Pues mirar, 50 por 50. Tenemos que fabricar 2.500 cervezas para fabricar 50 paquetes para entregarlos. ¿Vale? ¿Y si un día, en vez de fabricar 2.500 cervezas, fabrico 10.000 cervezas? ¿Para cuántos días tengo entrega? Para 4 días. 4 días, o sea, significa que yo hago cerveza el día 1 y el día 2, el día 3 y el día 4 no tengo que hacer cerveza porque ya tengo la cerveza. ¿Lo entendéis? Ya lo tengo hecho. Los trueques funcionan igual. Los trueques es, almacenamos infinito, esa es la génesis, infinito level 4, infinito level 4, y llegado un momento, ¿qué hacemos con los level 4? Según la necesidad, los trocamos por level 5. Técnicamente los level 4 no tendrían por qué tener este aspecto que veis, es para confundirlos o para identificarlos, pero más bien valdrían que fuesen unas cajas, ¿vale? Con una raya de un color, o una caja con un símbolo, o una caja de madera, una caja de oro, bastaría para distinguirlos. Sin embargo, les han dado estos pintorescos aspectos. Panacea, que Dios sabrá qué es esto, que es una especie de chocolate recubierto de oro, que seguro que es un chocolate recubierto de oro. Una medicina de hierbas en la que se dice que es capaz de curar cualquier enfermedad. De todas formas, se recomienda tener cuidado con ella porque puede ser venenosa para según qué personas. Vale, bien. Una cosa que no sabes si te va a matar, porque para saberlo tendrías que probarlo. Joder, cojonudo. Ay, Dios mío, en fin, vamos a dejarlo. Cada cosa es muy pintoresca y tiene una descripción y un aspecto. Sin embargo, su génesis es almacenar estos objetos en cantidad industrial y gastarlos según las necesidades. Las necesidades son las siguientes. Queremos corbario, tal que así, olvidémonos del capital, no existe el dinero, somos millonarios ya porque sí, y necesitamos solamente el corbario porque yo qué sé. Entonces, vamos a buscar el corbario. Y nos fijamos aquí y vemos paquetito de 86 corbarios, un trueque. Tráeme caja octogonal. Muy bien. ¿Pero tengo caja octogonal en el almacén? No, me la gasté o nunca tuve o no tengo lo que queráis, lo que sea. Voy a por caja octogonal. ¿Dónde está? Ah, mira, justo está aquí en Ililla. Significa que aquí en Ililla, si yo entrego una llave, me dan una caja octogonal que luego paso y la entrego aquí a cambio de corbario. Pero no hay solo un trueque. Si yo quiero, puedo hacer hasta 4, es el número máximo, 4. Significa que yo entrego 4 llaves y me dan 4 cajas octogonales. O sea, este trueque que estamos viendo aquí, lo puedo hacer una vez por 4 unidades. En este trueque ya esto se desactiva, se queda gris, se queda así. Esto lo sabemos todos, es por si hay personas nuevas, ¿vale? Porque estoy viendo mucha actividad en el chat de personas que son nuevas, no tienen muchos indicios de trocaje y están empezando a actualizarse. Y esto les va a venir muy bien para saber dónde se están metiendo y cuáles son los pros y contras y qué es lo que tienen. Bueno, pues una vez que hacen los trueques, esto se desactiva. Entonces, la cuestión es que me das 4, pero yo solo en este necesito 1. En el siguiente, ¿me lo vas a volver a pedir? Sí, te lo va a volver a pedir, pero no se sabe dónde. Bien puede ser en el canal de Valencia, aquí. O por aquí. O por aquí. O por aquí, en el océano. No se sabe. Así que tú tienes dos alternativas. Coger uno, solo el que tú quieres, ¿vale? Y vas y lo gastas ahora. Y en el siguiente, si te lo vuelven a pedir en algún otro sitio, vas y lo buscas, ¿vale? O coges duplicados para tener guardado.
Son tus dos opciones posibles. ¿Cuál yo recomiendo cuando se hace esto? Por supuesto que se cojan las cuatro y este almacén se acondicione con Makuto, mejorando los almacenes. Este almacén se acondicione para contener dos unidades de cada, de estos objetos level 5, dos de cada y todo lo demás en cantidad industrial. Os dije que se cojan cuatro. Sí, ya. A ver, puedes vender los otros dos. Puedes vender los otros dos. Puedes aprovechar y los vendes. Ah, que no quieres administrar demasiada persuasión en esta tarea de coger estos dos. Y coger, o sea, de coger este objeto y hacer los cuatro trueques. Vale, pues haz los tres. Necesitas tres. Uno de ellos para hacer el trueque en este trueque. Necesito entregar este ahora. Me lo están pidiendo allí en la otra isla. Y los otros dos para almacenar. Así que en esta isla se queda uno. Que o bien lo puedes coger y lo puedes vender, o no lo cojas y lo dejas ahí. Y en este almacén tú tienes dos copias de cada. Y cuando te lo pidan, lo tienes ya almacenado. No tienes que ir a buscarlo porque hay dos contras. Cuando el objeto te lo piden, ¿vale? Aquí me lo piden. Así que seguramente esté. Pero puede estar en cualquier parte en la entrega. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar por aquí. Bueno, sus sitios concretos son esta isla es de level 5. Esta isla es de level 5. Esta es de level 5. Esta también. Esta también. Dos por el centro de la costa de Velia. Esta es una, esta es otra. Pero los que lo dan son esto y esto. Estas dos islas de aquí son las que puede albergar intercambio de objeto level 4 por level 5, porque luego está level 4 por Corvario y level 4 por objeto de Ugrade de Karrak. Y la otra opción, el otro contra, es que te lo pidan y no esté, porque también pasa. Sin embargo, es raro que pase por Corvario, es raro que ocurra. Ocurre más por aquí. Ocurre más por no. Aquí ocurre más por esto. Aquí me ofrecen lingotes a loca brillante, un trueque, una unidad. ¿Y este? ¿Dónde está? No está, ¿veis? ¿Ves que brilla? Eso es que no está. Si lo buscamos en la pista, tenemos que buscar un level 4 a cambio de un cuadro. Tiene que haber un cuadro a la derecha. Level 5 con esto apagado. Ta, 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 ta. No hay cuadro. Pero aquí está el cuadro. Y si clico aquí, no me lleva a ningún sitio. No existe. Por ende, no. Ahora, claro, si yo clico aquí, esto sí me lleva a la hierba silvestre. ¿Veis? Bien. Pues esto es que no existe este level 5. Por eso es bueno almacenar dos level 5 cuando, perdón, cuando queremos corbario. Tenemos que tener dos en Illya de cada y tenemos que tener el almacén de Ancora activado con sus domicilios en almacén y dos de cada también. Y cuando tenemos Makuto podemos tener tres de cada. Pero con dos de cada activando todo esto, vamos bien. Para otros temas del cierre de trueques. Pero el caso es que tenemos que tener copias. Así que la génesis del juego, ahora es cuando viene la parte final importante, la que os interesa. La génesis de los trueques. Yo lo estoy matizando por dinero inmediato porque queremos dinero ya. ¿Comprendéis? O sea, por ejemplo, queréis una joyería de 10 mil millones, pues tú necesitas 10 mil millones y lo quieres ya, en el tiempo más próximo. ¿Cómo hay que hacerlo? 1.000 millones al día. Porque si yo lo hago en base a la génesis, tendré los 1.000 millones, tendré los 10 mil millones también. Pero no los voy a tener en 10 días, lo voy a tener en 18 días. Tal cual, en serio, así, así funciona el trueque oceánico. Es su génesis. Lo que pasa es que nosotros, los trocadores de día 1, no lo hacemos así. Tenemos más picardía y lo hacemos de otra manera. Hasta que la empresa lo nerfee, porque lo va a nerfear. Y dirá, no, 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 esto lo diseñamos para que saquéis 10 mil millones en 15 días, no en 10. Así que, cataplaf, y lo corten. Lo harán. ¿Cómo lo harán? Muy fácil. ¿Ves estos objetos que valen 1.000 millones? Perdón, 1.000 millones, 100 mill 1 millón, recortándolo a la mitad de precio. Estos objetos que valen 2,
recortándolos a la mitad de precio. Tan sencillo como eso, y regresa el trueque a lo que la empresa gestionó en su día. En su día dijo que esta gente almacena estos objetos, ¿vale? Y según los requisitos del corbario en isla, sacarán una cosa u otra. No harán recarga e irá por corbario. ¿Entendéis? No es que empecemos por los trueques nivel tierra, luego a por los nivel 2, nivel 2 por nivel 3, nivel 3 por nivel 4 y a por el corbario. No, esa locura no, porque ahí te lleva el día. La idea es que un día cojas todos los level 1, al segundo día todos los level 3, al siguiente día todos los level 4 y al siguiente día todos los level 4 que quieras por corbario. Y como te van a sobrar level 4, bueno, todos los level 4 por level 5. Y como te van a sobrar levels 4 y te van a sobrar level 5, pues al siguiente día no haces recargas, solamente quemas level 4 por level 5 y level 5 por corbario. Y al día siguiente lo mismo. Y llegará un día que no vas a hacer ni los level 4 por el level 5. Usarás los level 5 directamente por corbario. Esa es la génesis del juego. Ahora bien, calculemos cuánto dinero. Ya sabemos que haciendo los trueques como yo lo he estado relatando a lo largo de este tiempo, nosotros ganamos 1.000 millones al día. Fijo, garantizado, 250 millones en cada trueque, fijo. Tres trueques en Makuto, 750 millones garantizados. Con Makuto, 1.000 millones garantizados. Ahora, si hablamos 1.000 millones, significa que en 10 días tenemos 10.000 millones. ¿Estamos de acuerdo? Estupendo. En 10 días, 10.000 millones. Veamos en cuánto tiempo, con la génesis básica del sistema de trueques, en cuánto tiempo podemos reunir 10.000 millones. Es porque vamos a hacer dos pruebas. Una es cuántos días para 10.000 millones y luego es cuánto beneficio total repercute quemar solamente level 4 después de haberlos ultra amasado, o sea, almacenamiento bestial, industrial, de 1.000 de cada uno de estos. 1.000 de cada uno de estos se puede reunir en torno al mes, porque nosotros tenemos 71, tenemos 72 por cada rotación de trueque. Por 3 son 216 y lo multiplicamos por 30. Nosotros tenemos el level 4, 6.480 piezas al mes de level 4. Si esas 6.480 piezas las pasamos directas a dinero, tenemos este dinero, 12.960 millones al mes. Ese es el dinero fijo que tenemos al mes de level 4. ¿Dónde está el resto del dinero? Porque hay que llegar hasta los 30.000 en los level 5. ¿Vale? Pero eso es un tema aparte. La cuestión es la siguiente. ¿Cuánto tardamos en reunir con el sistema, la génesis de los trueques? ¿Cuánto tardamos en reunir 10.000 millones? Bueno, para calcular algo así, tenemos que remontarnos a lo que se saca exclusivamente en level 5. ¿Vale? Dejémoslo estar y digamos que solo vendemos por capital los level 5. Al día, nosotros, de una buena media, esta es una buena media, ¿eh? Por trueque tenemos 8 islas. ¿Vale? En cada isla hay 20 millones. Esta es una buena media. A veces puedes llegar a los 200, como es mi caso actual, y a veces no llegas ni a los 150 millones. Porque aquí ya veis que vamos, me quitan una isla más. Vamos, o sea, en vez de aparecer 8 islas, te aparecen 7, ya no llegaste ni a los 150 por trueque. Bueno, esta es una buena media de level 5 porque contamos hace un momento 8 islas y este es el dinero que dan 8 islas. 160 millones, 8 islas. Por eso mismo yo me incliné a hacer trueques por level 4 y venderlos, porque cuando me aparecen 7 islas u 8 islas, es que prácticamente gano lo mismo vendiendo los level 4 y gasto menos persuasión. Así que, claro, vendo level 4 y me ahorro un paso, unas molestias, el gasto. Y el coste, el beneficio casi es el mismo. 160 millones por trueque. Si esto lo multiplicamos por 3, este es el capital que tenemos al día, 480 millones.
Muy bien, ya sabemos cuánto tenemos al día solo yendo a la Génesis, vender level 5, sin ir al océano y sin historias. Si nosotros cogemos que al principio los trueques eran mejores, solo que los fueron modificando paulatinamente y la cosa quedó así, en 480 millones en costa solamente en level 5 al día, al día. Ahora multipliquemos, bueno, dividamos 10.000 millones entre 480 millones. Perdón, esto. Nos dice que en 20 días reunimos 10.000 millones. En 20. Mi sistema, por supuesto, y está más que demostrado, que te da 1.000 millones, te da los 10.000 millones en la mitad de tiempo. Mi sistema es mejor. Bien, me alegro. Ahora bien, esta es la Génesis y requiere ir a buscar los level 4. Son muchas vueltas, muchas vueltas. Ahora vamos a hacer otra prueba. Ya sabemos que la génesis del juego es lenta, ¿vale? Es lenta. Te ofrece 10.000 millones en 20 días. Técnicamente te ofrece una pieza TED Tungrad al no, qué va, te ofrece una pieza TED al mes. Si es una pieza barata, te ofrece dos piezas TED al mes. Si es una muy buena, te ofrece una pieza TED al mes. Por ejemplo, el cinturón de Tungrat, que vale en torno a los 12.000 millones, pues lo puedes conseguir por el módico precio de 24 días haciendo trueques marinos. Eso es lo que nos dice la génesis de los trueques. Ahora bien, de acuerdo, aquí hay dinero, vale. Todo este almacenamiento, vale, el que yo tengo yo ahora mismo, ¿cuánto es? Sabemos que yo tengo dinero aquí para vender. Pero ¿cuánto es esto si lo traspasamos de level 4 a level 5? Bien, pues mirar, hay que sumar cada uno de estos artículos solo 10 cascos, qué poquito. Bueno, esta es la cantidad total de artículos que tengo. Espero haberlo sumado bien. Sí, tiene toda la pinta de haberlo sumado bien. 1669 artículos level 4. Esto. Esto es lo que yo tengo en el almacén level 4 disponible ahora mismo. 1669. Ahora lo multiplicamos por 2 millones. Y es esta cuantía. Los 3.338 millones. Los 3.300 millones de los que os hablé. Mi mecánica es así. Yo, vamos, dejo en este almacén aquí abajo pelado 300 millones y el resto es mío. Chimpum. Y me gusta venderlo antes del almacenamiento, o sea, perdón, antes del mantenimiento, porque un día nos va a venir el nerfeo, porque estamos ganando mucho dinero a una velocidad que yo creo que el juego no la contempló. Y si lo contempló, pues mira tú, curioso. Habrá más por ahí, que habrá métodos por ahí que nadie más contempló. Que no solo estoy trabajando en este, estoy generando nuevos técnicos de nuevas técnicas de otras cosas que os hablaré en el futuro. Pero sigamos. Tengo 3.300 millones aquí para coger 1.669 objetos. Muy bien. Al día, como os relataba antes, tenemos 8 islas. 8 islas. En cada isla hay 4 trades. 4 trueques. Lo que significa que hay 4, perdón, hay 8 islas por 4 trueques, hay 32 trueques en cada rotación. Si eso lo multiplicamos al día sin Makuto, lo multiplicamos por las 3 rotaciones. 96 ticks, 96 entregas, 96 intercambios, 96 trueques en todo el día. Por level 5. Significa que mis 1669 artículos level 4 los voy a gastar al día a un ritmo de 96 unidades al día. Por ende, 1669 entre 96. 96 trueques diarios. Todo este almacén que yo tengo ahora mismo da para 17 días de intercambios de level 4 al level 5 sin tener que recargar. O sea, digamos que no recargo. ¿Cuánto tiempo puedo mantenerme así? 17 días.
Durante los próximos 17 días puedo estar cogiendo level 5 sin preocuparme en coger absolutamente nada más. Absolutamente nada más, porque lo tengo ya, lo tengo almacenado. Ahora bien, tengo para 17 días. 17 días. Significa, importante esto, atentos. Significa que yo tengo 480 millones garantizados durante 17 días. Exacto. Tengo 480 millones, solamente level 5 garantizados durante 5 días, durante 17 días, sin hacer nada más, más que ir a por ello, más que ir y cogerlo. ¿Cuánto es 480 millones por 17? $8.160 millones. Ese es el balance total. Significa que si vamos por la génesis del juego tiene un problema matemático grande. Es difícil porque si hacemos mi mecánica, tenemos 250, ¿vale? Porque vendemos los level 4. Pero luego hay que ir a por los level 4 otra vez. Y sacamos lo que sacamos. Este almacenamiento que estáis viendo aquí es un almacenamiento que se hace en 3 días. O sea que, digamos, cada 4 días tú vas a tener 2.000 piezas de level 4. Técnicamente al día vas a tener 500 piezas level 4. Al día vas a tener 500 piezas level 4. Si esas piezas level 4 las vendes, vas a tener 1.000 millones. Ahora bien, si tú las almacenas y las tradeas a lo largo del tiempo, tu trabajo de una semana, de 4 días, ¿vale? Los 4 días que estés activo, tu trabajo de 4 días se extrapola en que no tienes que volver a hacerlo durante los 17 días siguientes. Pero el beneficio va a ser de 8.000 millones. Aquí faltan al menos 2.000 millones, 4.000 millones para comprarte un cinturón Tungra TET. Con 8.000 no te puedes pagar un Ogre TET. Con 8.000 sí te puedes comprar un Basilisk o un Baltarra. ¿Vale? Esas cosas se pueden pagar. Pero son 17 días para un Baltarra o un Narc. Son muchos días. Muchos días estando hablando de lo que estamos hablando. La idea, claro está. Esa es la génesis del juego. La idea está en eso, en reunir level 4 en cantidad industrial y luego parar de reunir level 4 y luego gastar solamente el level 4 por el level 5. Pero es que así no se saca dinero realmente. No se saca dinero realmente, no sé por qué. La matemática es lo que dice. Funciona así, es muy raro. ¿Dónde está el dinero? El auténtico dinero es vendiendo level 4 y quemando la persuasión que te sobre en level 5. Eso al final del día es mucho dinero. Si nos dedicamos solamente a almacenar level 4 y en un momento puntual dejamos de reunir level 4 y nos dedicamos solamente a gastarlo, estamos transformando todo nuestro esfuerzo del level 4 a cambio de más persuasión en un poco más de dinero. Pero quemar todos estos objetos que hemos almacenado, la cuantía total, nos va a llevar un tiempo muy grande, nos va a llevar mucho tiempo. Todos estos objetos que tenemos aquí en el inventario, es cierto, os calculé que son 3.300 millones. 3.000, lo que tengo ahora mismo son 3.300 millones. Si le invierto otro tanto de persuasión, lo convierto en 8.000. Pasa de 3.000 a 8.000. Hay más dinero. Pero claro, es que esto lo hice en 4 días. ¿Vale? Y para convertir todo esto en más dinero, en esos 5.000 millones de más, atentos a esto, 5.000 millones de más, voy a tardar 17 días. 17 días. Creo que no me compense, no me compensa porque, os explico, si yo tardo en armar este almacén 4 días y a los días siguientes le sumo 5 días más y hago lo mismo, no consigo lo mismo.
Porque yo no, o sea, si yo gano 1.000 millones al día, yo 8.000 millones los consigo en 8 días. No en 17. O sea, mi método recorta a la mitad del tiempo. Bueno, recorta a la mitad los días. Tema importante. Ahora bien, si tenéis prisa, digamos que tenéis solo 1 hora de juego al día y en un fin de semana os va muy bien, o sea, tenéis tiempo libre, pues mira, viernes, sábado y domingo recargáis y lo dejáis así como lo estáis viendo. 3, 4 días de almacenamiento es esto. Y el resto de la semana os dedicáis a ir solo a por level 5. El level 5, cogerlo todo, os va a llevar 20 minutos, no, 20 minutos me paso, media hora, 40 minutos. Y claro, con todo el level 4 que has cogido el fin de semana, puedes estar toda la semana solo cogiendo levels 5. Solo cogiendo los level 5. Invirtiendo muy poquito tiempo. Esa es la auténtica génesis del juego. Te pasas un fin de semana haciendo acopio y el resto de la semana solamente haciendo las entregas por level 5. Solo y exclusivamente level 5. Ahí sí que te llega la persuasión si te dedicas a eso. Incluso puedes coger también lo del océano. Y de hecho me da la inclinación a pensar que es su idea. Que lo hagas así, el fin de semana recargas y por semana solamente haces el level 5. De esa manera, vale, tardarás más en alcanzar las metas económicas, pero no pararás de tener ingresos y no te va a llevar más tiempo. Porque a mí es cierto que a mí me lleva o sea, todos los días quemo la persuasión al 100% para coger todos los artículos level 4. Eso lleva un trabajo y los cojo todos de todas las rotaciones. Sin embargo, no es esa la génesis del juego, es que yo la he reformulado. Lo bueno de mi método es que te permite ganar grandes cantidades de capital de manera inmediata, de forma inmediata, lo más rápido posible. Pero con la génesis del juego, ganas un poco menos a un ritmo. Vamos, a un ritmo más lento. Yo gano 1.000, tú ganas 500. Es así. Pero a lo largo de la semana, tú solamente tienes que ir a por los level 5. Solo y exclusivamente, level 5. Y el fin de semana, recargar. Y por semana, level 5. ¿Cuánto dinero tenemos en level 5 contándolo todo, tomando en consideración, digamos que tenemos suficiente persuasión para cogerlo todo? Digamos que lo podemos coger todo. Solo level 5, solo y exclusivamente. Pues mirar, 1, no, he tocado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 islas con dinero. 11 islas con dinero. Sin contar la que es océano, esta de aquí, digamos que son todas de 20 millones. 11 por 20 millones. Porque claro, una de ellas, esta, es de más, esta es de 30 millones. Pero nada, la vamos a contar como 20 millones. Vamos a contarla solo como isla de dinero. Pues 11 por 20, no. Dame una cifra. Ah, 220 millones. Esto es lo que ganamos en una rotación. Si lo multiplicamos por 3, ganamos este dinero. 660 millones al día solo en level 5. Significa que viernes, sábado y domingo recargamos el almacén, esa es la génesis. Viernes, sábado y domingo recargamos el almacén. Con lo que hemos almacenado tenemos suficiente para hacer trueques a lo largo de la semana solo de niveles 4 al 5. Y al día vamos a sacar esto. O sea, que de lunes a jueves, lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, en los próximos 4 días vamos a ganar esta cuantía. 600 millones. Lo multiplicamos por 4. Y este es el dinero que vamos a sacar a la semana haciendo trueques oceánicos. 2.640 millones. Así funcionan los trueques en Génesis. Es la idea. Cuando la empresa lo gestionó, lo ideó, esto es lo que ellos tenían en mente que nosotros hiciésemos. 2.600 millones a la semana.
No más. ¿Qué ha ocurrido? Pues que nosotros los trocadores tenemos un poquitín más tiempo del que la empresa estimaría, mucha más paciencia y mucha más convicción, porque lo cogemos todo y ellos solo creyeron que cogeríamos lo indispensable. Y claro, yo en una semana, yo no saco 2.640 millones. Como yo saco como mínimo 1.000 al día, pues en 7 días, una semana, yo saco 7.000 millones. Contra su génesis, les saco 4.000 millones del ala, 4.000 millones de más. Pero invierto más esfuerzo y he creado métodos para gestionar mi persuasión y que no impacte el consumo en el beneficio, o sea, que gaste un X y gane el X, la meta. Y vamos, me funciona muy bien porque mis ingresos son los que son. Los que hayan estado viendo mis vídeos normalmente verán una cosa curiosa, y es con la facilidad que mis marcadores se vuelven locos. Y es, si comprobáis un vídeo que yo subo un lunes y esperáis el momento en el que yo muestro mi inventario o el momento en el que yo muestro mi almacén, veréis que no hay dinero, porque lo he gastado. He hecho algo y lo he gastado. Pero si lo miráis al día siguiente o lo miráis a los 2 días siguientes, podréis apreciar que de pronto, ¡plum!, aparecen millones del ala, sin motivo aparente. ¿De dónde de antes? Pero si hace unos días estabas a cero y ahora tienes 3.000 millones. ¿Pero qué ha pasado? Pues es eso. Situación actual. No sé cómo estaba el lunes, pero lo podréis comprobar cómo estaba el lunes. El lunes no sé cuánto tenía. El día de la pifia fue el miércoles. El miércoles me gasté 3.000 millones. Y mi almacén aquí, habría que comprobar un vídeo subido el miércoles de cuánto estaba este almacén. El caso es que ahora mismo aquí hay 1.000 millones. Aquí hay otros 1.500 millones. Esto no se vende ni a tiros. Por eso digo 1.500 millones, porque este dinero parece que va a volver. Y tengo 3.600 millones aquí. Bueno, 3.300 millones. Así que yo tengo 3.300, 4.500, 5.500 millones. 5.500 millones. Eso. Eso es lo que es el dinero que tengo ahora mismo. Y funciono así, constantemente. Gasto un montón y me ingresan un montón. Gasto un montón y me ingresan un montón. Claro, me requiere un tiempo, unas vueltas, una preparación. Es complejo, es complicado. Aún así, espero que esto os haya sido didáctico para comprender cuáles son los matices, cuál es la diferencia. Muchos, durante la primera trama de los trueques, insistieron en que los level 4 había que almacenarlos. Sí, están en todo lo cierto. Los level 4 hay que almacenarlos. Y el exceso es para el día que no recargas level 4. Es correcto, plenamente. Por eso hay que tomar en consideración qué tipo de jugador eres. Si quieres el dinero de forma inmediata, ya, de forma inmediata, no almacenes en exceso. Vende el level 4, te va a valer igual. Si no tienes prisa y lo que tú quieres es tener un depósito para luego hacer los trueques mínimos al día, ¿vale? Hacer los mínimos y coger el dinero, pues hazte los level 4 por level 5, ¿de acuerdo? Pero que sepas que estás perdiendo mucho dinero que no coges. Ah, que es por inversión de tiempo, pues espero que la otra alternativa, ¿vale? Ya que no inviertes tiempo en coger los level 4, por ejemplo, espero que la otra alternativa sea igual de lucrativa, o mejor, o al menos mucho más divertida. O quizás sea por necesidad. Si es por necesidad, ese es tu método. Level 4 por un tubo, y cuando tengas muchos level 4, irte directamente a los level 5. Pero si puedes desarrollar todos los contenidos a un buen ritmo, no coger los level 4 es perder dinero. Es dejar de ganar dinero, más bien. Dejar de ganar dinero. Y bueno, pues nada, creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido instructivo, bastante útil, y cualquier duda me la dejáis. Sin embargo, es importante, acordaos qué está ocurriendo ahí debajo. Ah, claro, los protis están debajo de mí.
Los protistas están ahí, vale. Los veo en el radar y digo, Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Me persigue algo. Bueno, cualquier duda lo dejáis en los comentarios y espero que esto os sirva para determinar qué clase de hombres queréis ser. Hasta el próximo video.